Gracias a todos. A ver, hoy día 28 de marzo finalizamos las conferencias y acompañan a la exposición de arquitectura y estructuras que está en el Hall. Este ciclo se presentó el día 1 con la presencia de eh, Robert Brufau. Eh, seguidamente el día 15 tuvimos a Agustí Viol y hoy os presento a Luis Moya, otro de los socios fundadores de Boma. Y no solo eso, sino exalumno de Agustí Viol, que parece ser que fue el que le metió el gusanillo de las estructuras dentro del mundo de la arquitectura. Eh, Luis es doctor arquitecto, catedrático de estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la UPC, y consejero delegado de Boma Impasa. Y la exposición que viene a darnos versa acerca de estructuras tensadas. Y bueno, sin más, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar un poco de, de estructuras tensadas. Y me gustaría eh, presentar esas, este tipo de estructuras un poco sacando hierro a lo que inicialmente uno puede pensar de este tipo de estructuras, seguramente por su, por su aparente complejidad de diseño o incluso por su sofisticación en, en su planteamiento, etc. Realmente, como veremos, las estructuras tensadas o las estructuras asistidas por cables o las estructuras en, en las cuales aparecen estos elementos, tienen un comportamiento algo, algo especial, algo propio, eh, que las hace distintas de las estructuras más convencionales. Y sobre todo lo que tienen es una, una parte muy, yo creo, relevante o, o que la, les acaba de hacer eh, interesantes, que es que permiten gobernar estas estructuras respecto a su comportamiento normal. Nosotros, cuando proyectamos una, un determinado elemento estructural, eh, pues eh, somos un poco esclavos de cuál debe ser su, eh, su, sus esfuerzos, sus deformaciones, eh, los conceptos que todos conocemos que hemos visto en resistencia de materiales, que hemos visto en las clases interminables de estructuras, etc. En cambio, cuando empezamos con una estructura tensada, pues eh, jugamos un poco con las estructuras. Hacemos que las vigas trabajen como a nosotros nos plazca, hacemos que los pilares también trabajen un poco como a nosotros nos plazca y, en definitiva, introducimos un cierto gobierno en esas estructuras. Hay un factor común que es la, la gravitación universal, que con esta todavía no eh, estamos capacitados eh, en jugar. Pero bueno, el tema de las estructuras tensadas sí que nos, dan, sí nos permiten introducir estos conceptos, introducir pues, eh, esa libertad o esa segunda oportunidad sobre, sobre las estructuras. Eh, en las estructuras tensadas, de hecho... Hay algunos eh, antecedentes, aunque eh, cuesta pensar que, que, o, o cueste relacionar a priori eh, que una estructura tensada pues, pueda compararse a un elemento construido hace más de 2.000 años. Por ejemplo, aquí tenéis el Panteón de Roma, una construcción impresionante, supongo que no bueno, os tengo que contar nada, todos la conocéis y si no la conocéis, pues yo os invito a que conozcáis esa obra porque es una obra magnífica una obra construida, pues en el, creo que es en el 700 después de cristo, eh, y realmente una obra ejemplar eh, en, el, en, en el planteamiento de estructura. Eh, y sobre todo porque eh, la, el, el reto que significa construir una bóveda de, del orden de los 40 metros es gracias a introducir de una manera intencionada, o no, se supone que sí, porque se si ha aguantado, todo este tiempo, pues es porque la estructura ya estaba concebida así, eh, introducir en ella unos elementos que fuerzan, que condicionan eh, la forma de trabajo de, de esa gran bóveda, de este gran elemento. Eh, los muros que soportan esa, esa bóveda son los muros pues, del orden de los tres o cuatro metros, o no, estoy equivocado, me parece que son, bueno, no sé. Eh, eh, unos espesores impresionantes eh, de obra maciza, de obra de fábrica maciza, obra de, de piedra maciza, eh, que esto lo que hace es consolidar un, una, una base para que los esfuerzos que, que transmite la cúpula, esfuerzos de carácter horizontal, de componente horizontal, puedan ser absorbidos por esos elementos. Eh, o, por ejemplo, la obra de... de de, de San Pedro de Roma, en Florencia, eh, perdón, eh, eh, ah, en Santa María del Fiore, perdón, en Florencia, eh, de Brunelleschi, en la cual eh, existe una propuesta para consolidar la estructura que empieza a, a encarrilar lo que podamos entender como eh, esa introducción de elementos sobre una estructura convencional para que esta estructura adquiera unas connotaciones estructurales de mayores prestaciones que una, una estructura normal. Por ejemplo, eh, la aparición de, esta, de, de este elemento de ahí, de este elemento macizo de mármol, eh, de ese lucernario de mármol, lo que hace es introducir una carga puntual en el centro de la bóveda, de, de modo que todos los elementos que configuran la, la, la bóveda, todos los elementos, los arcos y los nervios que configuran la bóveda, eh, mediante este elemento superior lo que estamos haciendo es introduciendo en ellos un esfuerzo de compresión que sin este elemento no tendrían. Al haber introducido este elemento de compresión lo que tenemos es eh, ya de, de per se un esfuerzo muy compatible con los materiales que disponemos que, o que se disponía, y luego la introducción de, de esfuerzos que no son estrictamente los de compresión, lo que dan lugar es a alteraciones de la compresión pura eh, que siguen siendo compatibles con el material. Eh, una, es muy distinto estar hablando de lo que entendemos por flexión, un estado combinado de compresión y tracción o eh, hablar de una eh, compresión compuesta. La compresión compuesta es un tipo de esfuerzo que, como sabéis, tiene más o menos compresión. Eh, no tiene tracciones. Y eso para determinados materiales, como pueda ser pues, la obra de, de fábrica o la obra de piedra, o la mampostería en general, pues es un avance importante. Es, un, es una situación muy favorable que permite que este tipo de estructuras... Eh, exista. Eh, la introducción de esas fuerzas o esos elementos que condicionan la estructura eh, van siempre eh, bueno, en, en beneficio o, o, o permiten eh, diseñar estructuras eh, de un modo algo distinto. Ver, si nos imaginamos, por ejemplo, eh, un arco cualquiera, bueno, pues un arco eh, normalmente eh, funciona un poco de este modo. Fijaos que aquí lo que tenemos es una, eh, una diferencia, una dicotomía entre la construcción del arco y el comportamiento del arco. Eh, la construcción del arco a nosotros nos es mucho más sencillo construir un arco que tenga una curvatura constante, es decir, un arco de circunferencia, que no construir un arco que sea un reflejo de la ley funicular de cargas. En cambio, las cargas, eh, si resulta que las, las acciones son de, tipos, de tipo uniforme, eh, la ley funicular natural de este tipo de cargas es una ley que recuerda a la parábola, como, como muestra esta figura a, a puntos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es diseñar una estructura eh, mediante un sistema constructivo que, es, que no sea sencillo. Un sistema, por ejemplo, en este caso, de arco circunferencial, por donde tiene que pasar la ley funicular de esfuerzos. De este modo, lo que conseguimos es que esta estructura esté siempre comprimida, más o menos comprimida. Lo que tenemos que vigilar es que esa línea a puntos, que es por donde realmente pasa la carga, esté siempre dentro del tercio central de la sección que constituye, cual, o de cualquier sección que constituye el arco. Y de ese modo garantizamos que esta estructura eh, funcione. Pero claro, nosotros podemos gobernar esta, esta estructura, porque la ley de cargas parabólica que tenemos en este, en este punto de aquí, nosotros podemos forzarla, podemos modificarla. Si nosotros introducimos unas fuerzas eh, débiles eh, en sentido horizontal, entonces... Eh, si, ¿Y esta, perdón? ¿Qué pasa aquí? Si esta de ahí eh, es la, la reacción necesaria para dar eh, respuesta a, a, al, al efecto de la estructura sobre sus soportes, entonces eh, es necesario que esa parábola arranque lo más vertical posible. Eh, si estamos en una situación límite, nos podemos encontrar que el, el, el arco tenga estos elementos, esas, esas fisuras, que serían en el caso de que la línea de la ley funicular de cargas deje de pasar por el centro de gravedad o por el tercio central de la pieza y genere tracciones. En cambio, cuando eh, introducimos eh, fuerzas horizontales mucho mayores, el, el arranque de los arcos lo podemos hacer más horizontal, con lo cual eh, el, el arco tiene otro comportamiento. Fijaos que el mismo arco, por el efecto de darle más carga horizontal o menos carga horizontal, lo que estamos es gobernando cuál es la ley de fuerzas internas que tenemos en esta estructura. Es el mismo arco que el, que el del principio, pero nosotros hemos gobernado un poco la posición, hemos gobernado el funcionamiento de ese arco y de esa estructura. Nosotros partimos eh, en, en edificación de unos materiales. Normalmente estos materiales vienen dados, eh, son materiales que ya descubrimos, pues hace, bueno, nosotros no los descubrimos, sino que fueron descubiertos hace mucho tiempo. Eh, son los materiales que normalmente utilizamos en estructuras, hormigón y acero, para, para centrar un poco los problemas. Y entonces eh, es cierto que hemos experimentado durante los últimos últimas décadas, los últimos años o los últimos siglos, mirar como lo queráis, un, eh, un claro, eh, una clara evolución de las propiedades de esos materiales, siempre buscando mejores prestaciones, eh, eh, mejores eh, condiciones de durabilidad, mejores condiciones estructurales en definitiva. Pero eh, no todas las condiciones de esos materiales hemos sido capaces de eh, mejorar durante, durante este periodo de investigación. Aquí tenéis un diagrama de esfuerzos de un acero convencional. En el, en el sentido horizontal representamos las deformaciones y en el sentido vertical representamos las fuerzas. La pendiente que existe en el diagrama en su arranque denota la correspondencia entre las fuerzas y los desplazamientos, entre las tensiones y las deformaciones entre el mundo de las fuerzas y el mundo de los desplazamientos. Este es un diagrama típico de, eh, del acero. Eh, tiene una rama que llamamos, llamamos elástica, que es la que tenemos aquí a la izquierda, que arranca del 0, 0 del, del diagrama, tiene una fase plástica, tiene una fase de endurecimiento, fase tiene una rotura, etcétera. Es cierto que este material ha presentado este diagrama siempre. Eh, esa fase elástica, esa fase plástica, etcétera, etcétera. Lo que sí que nos ha planteado siempre es que estos escalones, este escalón y este escalón, se produzca a la misma cota. Es decir, lo que hemos mejorado en estos materiales es su capacidad resistente. Eh, aquí tenemos un diagrama de distintos aceros eh, que permite comparar distintas calidades de material, eh, de materiales de acero que hemos utilizado en edificación. Fijaos que aquí, mientras estamos hablando de un acero que es el que consideramos normalmente para la construcción en estructura metálica convencional, que tiene una cota de límite elástico para nosotros la, uni, la última situación de carga posible en el material del orden de los eh, 200 megapascales, eh, hemos conseguido más tarde eh, trabajar con, con materiales que están eh, a esa otra cota de aquí. Hemos, hemos conseguido prácticamente multiplicar por 10 las, capaci las capacidades resistentes de los materiales. No hablo tan, eh, ya de, de, de problemas de durabilidad en los materiales, de seguridad en su comportamiento, de la economía en su obtención, de su manipulación, etc. Eh, si nos ceñimos a, a los aspectos estrictamente estructurales, pues es cierto que hemos visto que los materiales se han ido mejorando en cuanto a resistencia. Pero fijaos en un detalle, y es que la pendiente eh, esta de ahí siempre ha sido la misma. Es decir, que para un acero, el hecho de haber aumentado su capacidad resistente eh, es siempre a costa de haber aumentado sus deformaciones. Y muchas veces esas deformaciones ya no son compatibles con el, la construcción de estructuras. O sea, el hecho de haber aumentado las, la, la capacidad de, de, de resistencia de un, de un material no es suficiente para poderlo aplicar en estructuras. Algo así pasa con el hormigón. Este es un diagrama comparativo también de distintos hormigones de 50 megapascales hasta 100 megapascales, o sea, 500 kilos por centímetro cuadrado y 1000 kilos por centímetro cuadrado, eh, donde en este croquis lo que se ve es que también, de un modo parecido a lo que pasa en el acero, prácticamente la pendiente entre deformaciones y tensiones, entre fuerzas y desplazamientos, entre el mundo de los movimientos y el mundo de las fuerzas, sigue teniendo la misma, eh, la misma proporción. Claro, si nosotros eh, pensamos en que ahora ya tenemos un mejor material para construir un, un forjado en el que prima de un modo relevante la deformación, nos vamos a encontrar que por mucho buen material que utilicemos eh, para construir ese forjado, pues como ese forjado tendrá que, que cumplir unas condiciones de deformación, pues que el material tenga 500 kilos o que tenga 1000 no nos va a mejorar el grueso del forjado, porque el grueso del forjado normalmente viene condicionado por una necesidad de controlar los desplazamientos. Por tanto, hoy en día lo que nos encontramos es que estamos desarrollando una serie de materiales, pero que somos muchas veces incapaces de poder agotar, de poder sacar de ellos su rendimiento. Si utilizamos esos materiales... Eh, de modo que las deformaciones no sean tan relevantes, eh, elementos en que no primen las deformaciones, seguramente sí que tendrá sentido utilizar estos materiales para mejorar el diseño estructural. Pero para otros casos, por ejemplo, el tema de los forjados, el tema de las cubiertas de gran, de gran luz, etcétera, etcétera, estos elementos donde la deformación prima, pues realmente utilizar esos materiales no tiene en principio una buena, eh, un, sentido, un sentido lógico. Si estamos construyendo, por ejemplo, un pilar, pues un pilar realmente se nos hace difícil leer la deformación de un pilar. Sabemos que un pilar cuando se carga, ese pilar se acorta, pero nadie de nosotros... Yo al menos me dedico, hace tiempo que me dedico a esto, no he visto nunca cortarse un pilar, eh, pero en cambio sí que he visto flectar a una viga, he visto flectar a un forjado, he visto flectar a una cubierta, he visto flectar muchos elementos. Bien, entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, una opción es intentar introducir sobre los elementos estructurales eh, mayores eh, esfuerzos o, que nos permitan gobernar la, la, la capacidad estructural que nos permitan gobernar el comportamiento estructural de un determinado entramado. En este sentido, eh, es donde aparece el concepto de las estructuras tensadas. El introducir en estructuras unos elementos tipo cable, eh, normalmente de acero, que son capaces de soportar grandes, grandes cargas y que en principio esos elementos no nos preocupan a nivel de deformación, entonces nosotros lo que estaremos es utilizando esos materiales con esas mejores prestaciones eh, para solucionar los mismos elementos estructurales que hemos solucionado siempre, pero con optimización de sus gruesos y sus cantos y sus, y sus dimensiones en general. Eh, podemos hacer dentro de la aplicación de las estructuras tensadas pues una clasific bueno, distintas clasificaciones. Yo he sugerido una clasificación en la que he distinguido tres grupos distintos. Eh, un grupo primero en el que la, la, la opción de utilizar estructuras tensadas nos permite el control de las deformaciones. Es decir, nosotros introducimos en la estructura unos determinados esfuerzos que nos permiten gobernar deformaciones. Eh, un grupo segundo que, eh, mediante la introducción de estos elementos tensados, lo que hace es cambiar eh, la forma de trabajo de las, de, las, de las estructuras. Es decir, cambiar no solo la la cantidad de esfuerzo que un determinado elemento eh, está sometido, sino incluso cambiarle el signo del esfuerzo al, 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 en el cual está trabajando. Eh, yo le he llamado el cambio cualitativo de las leyes de esfuerzo. Eh, hay una serie de estructuras, como veremos, que la introducción de este concepto nos permite ir bastante más allá en el diseño estructural. Y luego, eh, un, un tercer grupo que sería propiamente lo que entendemos como estructuras tensadas, estructuras en las que los cables formen parte de la propuesta arquitectónica y por tanto podamos identificar bajo este concepto de estructuras tensadas. Yo aquí he distinguido entre lo que pueden ser las estructuras asistidas por cables y las estructuras tensadas propiamente dicho. Es una clasificación un poco para ordenar un, las ideas estas clasificaciones tampoco son matemáticas es decir una determinada estructura pues a veces es difícil saber si son de este primer grupo del segundo grupo o del tercer grupo pero sí que nos permite eh, presentar un poco pues la, la charla de hoy eh, en una serie de elementos que identifican el comportamiento de eh, unos determinados elementos activos sobre las estructuras. El primer grupo eh, es el que le he llamado el control directo de las deformaciones. Este, este tipo de, de intervención nos permite poder gobernar las, eh, las deformaciones en elementos en, el que, en los que esas deformaciones pueden llegar a ser determinantes. Esta es la intervención que hicimos en el Patio de la de la, de la del la Generalitat de, de Cataluña. Era una sala, eh, bueno, ya os podéis imaginar que estaba repleta de, de, de pilares y esos arcos descansaban directamente sobre estos pilares y entonces se planteó, con, con el acierto arquitectónico que os parezca, eh, la eh, supresión de esos pilares para formar en esta sala eh, una sala de actos. Eh, por supuesto que la sala de actos pues, tenía que estar exenta de pilares y por tanto pues, la, se, de, de, se debía eh, ejecutar eh, la supresión de esos pilares bueno, mediante la técnica que fuera. Pero claro, estos pilares daban soporte a una serie de arcos y como sabéis los arcos pues, obedecen, lo hemos visto antes, a determinadas leyes funiculares. Con lo cual empezar a malullar esos arcos o a los pilares eh, con apeos de tipo eh, pasivo que admitieran deformaciones era jugársela porque podía ocasionar eh, fisuras importantes en ellos. además aquí eh, digamos que el, el, el tema venía condicionado porque estos arcos y las bóvedas que soportan son el suelo de uno de, eh, de los emblemas del palacio de la generalitat de cataluña que es el Pati del Stronges. Que es donde hacen todos los actos públicos en el Prado de la Generalitat cuando, cuando el, el, el tiempo lo permite. Con lo cual, pues ni pod se podía desmontar este techo y volverlo a construir, eh, ni se podía hacer una actuación convencional eh, que admitiera cierta deformación de, de, de los soportes, porque si no hubieran, se hubieran producido fisuras. Bien. Aquí lo que se, se estuvo barajando es la posibilidad de introducir unos elementos estructurales activos, de modo que las cargas eh, que absorbían los pilares fueran soportadas por unas vigas tipo fin, unas vigas trianguladas, de modo que eh, eh, el, los puntos donde aparecían o donde estaban los, los pilares eh, fueran sustituidos por montantes en las en las vigas eh, que a través de la actuación de una serie de, una serie de elementos activos permitieran eh, captar la, las cargas que tenían los pilares y de ese modo poder eh, transferir la carga a, a, a las vigas sin prácticamente deformación. Eh, aquí realmente la estructura que se estaba trabajando era una estructura compleja y, y por tanto... Eh, y muy sensible a los movimientos y bueno el, el, el no haber eh, observado ese control en las deformaciones hubiera hubiera dado sin ningún género de dudas fisuraciones no solo en, en los en los propios arcos sino también en las bóvedas porque las bóvedas eran de unos elementos cerámicos muy sensibles y muy frágiles otra situación que se, que podemos in, introducir este concepto es eh, un, bueno la construcción de una, unas cubiertas de gran luz que eh, realizamos en el recinto ferial de la feria de Barcelona eh, hace bueno a, a principios de la década pasada eh, empezaron la construcción de una serie de pabellones y esos pabellones por una serie de razones era necesario eh, mantener una horizontalidad casi perfecta de la cubierta una cubierta que cubría pues del orden de los 45 metros aproximadamente de, de este soporte al soporte central. Claro, una cubierta que tuvieras que asegurar una deformación prácticamente nula eh, para 45 metros, pues realmente era una cosa prácticamente imposible. O introducías en la cubierta unos, unos grandes elementos muy pesados para poder controlar ese efecto. O la, eh, la horizontalidad era, estaba asegurado que la perdías. Entonces aquí lo que se propuso fue la introducción de unos elementos que son estos que estoy señalando ahora aquí, que son de hecho unos, unos cables que eh, atados a, es, a ese punto, bueno sujetados mediante gatos, a este punto lo que introducían era un cierto postensado de esas vigas, un postensado que se hacía a placer. Aquí lo que se estaba haciendo mediante este, este, este trazado era describir una ley funicular lo más parecida posible a la, ley, eh, a la ley de momentos o de esfuerzos que tenía la viga, de modo que cuando nosotros teníamos montada la cubierta y ya cargada con las condiciones de peso propio, pues solo teníamos que coger y tensar por este extremo y tensar por este otro extremo de ahí y de ese modo restablecer la horizontalidad. De esa cubierta hasta el punto de que en el caso más desfavorable de, de la lluvia torrencial, etc., que pudiera dar lugar a una acumulación de agua, pues ese agua pudiera eh, evacuarse sin ningún tipo de problema. Claro, la, la, esa solución en la cual nosotros introducíamos ese elemento eh, a posteriori que nos permitía gobernar la deformación, permitió diseñar la estructura principal, no teniendo en cuenta la deformación, sino solo teniendo en cuenta la resistencia. Con los materiales de que disponíamos, aceros de alta calidad, el, tener el, el basar el diseño exclusivamente en la resistencia permitió hacer una estructura eh, lo más eh, esbelta posible. Una vez teníamos esa estructura tan esbelta, lo único que teníamos que hacer era introducir estas tensiones y de ese modo eh, controlar las deformaciones. Que si no hubiéramos introducido estos elementos no, no hubiéramos podido eh, controlar. Eh, bueno Esto lo podemos hacer porque disponemos de materiales que son capaces de resistir grandes cargas eh, y tenemos elementos que nos permiten introducir grandes cargas en la estructura eh, sin, sin problemas, gracias a la capacidad resistente de los materiales. Este caso ya. Eh, Queda enmarcado en, en el segundo grupo. Recordad que en el primer grupo hemos hablado de las deformaciones, eh, en el primer grupo, y en el segundo grupo hemos, eh, hemos hablado del cambio cualitativo de las leyes de esfuerzo. Es decir, nosotros con, con la introducción de estos elementos atirantados eh, no solo podemos gobernar deformaciones, sino que además podemos gobernar el comportamiento de las estructuras. Este es el pabellón eh, de básquetbol en, en Badalona, que se construyó con motivo de las Olimpiadas del 92. Eh, es un proyecto de Esteban Bonell y Kiku Rius, en el cual nosotros participamos como diseñadores de, de la estructura. Esteban y Kiku estaban mm, empeñados en hacer una estructura que se comportara de forma global, es decir, que no fuera unidireccional, sino que se entendiera como una estructura bidireccional eh, y no solo que se entendiera sino que trabajara de ese modo. Pero claro, la geometría del edificio no invitaba a, a ello, porque el, la, el planteamiento que hicieron fue de planta elíptica y como sabéis una planta elíptica pues tiene eso, que hay unas, unas, una, unos diámetros que son mayores y unos diámetros que son menores. Si nosotros teníamos que resolver la estructura obedeciendo a esa geometría, a esas leyes geométricas, entonces había unos, un diámetro, que era este de aquí, que era el corto, y un diámetro aquí, que era el largo, que el corto, pues si poníamos una viga ahí que salvara esta luz, eh, esta luz era más corta que la luz en el sentido perpendicular, y por tanto esa luz más corta lo que hacía era introducir una viga que tenía mucha mayor rigidez que no la viga transversal, con lo cual, aunque no quisiéramos, las vigas en sentido corto absorbían toda la carga y la viga en sentido horizontal, eh, longitudinal, no hacía nada, solo hacía bonito. Eh, era un mal planteamiento estructural. De todos modos, nos pareció una, una propuesta interesante porque también nos podía permitir el aligerar la estructura de algún modo, hacer un planteamiento pues de que hiciéramos partícipes eh, las vigas tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. Al final, eh, la propuesta, bueno, al final no, digamos que esto ya fue, formó parte de la concepción de, del propio edificio, lo que se hizo fue eh, introducir por vez primera eh, en España la técnica del postesado en estructuras metálicas que era la introducción de una, de una viga principal en el sentido longitudinal, longitudinal, en el sentido largo. Esta luz de ahí era del orden de los 90 metros, creo recordar, y estas luces de aquí, la mayor eh, creo que estaba alrededor de los 60 metros. Y entonces eh, la solución estructural que se, se introdujo fue la disponer una sucesión de vigas, en total seis vigas que iban de lado a lado en el sentido corto de la, de, de la planta, y una viga longitudinal eh, que describía esa, esa dirección, eh, formada por un tubo eh, horizontal que ligaba las vigas transversales y un cable eh, inferior que se adaptaba a unas leyes de esfuerzo concretas. De modo que al tirar de ese cable, al tensar ese cable, lo que se hacía era introducir en cada uno de los elementos de, so, de, de ligazón de ese cable con las vigas transversales un empuje hacia arriba tal que las vigas, eh, la, eh, las vigas transversales en realidad no eran vigas que se apoyaban a un lado y a otro, sino que eran unas vigas que apoyaban a este lado, a otro y a un soporte o a un pseudo-soporte central que las ayudaba. De ese modo, eh, lo que se permitía era poder, poder aligerar la estructura, de modo que eh, bueno, la, la esbeltez de sus elementos eh, era, much, era mucho mayor que no la esbeltez que hubiera correspondido a vigas trabajando con luces de 60 metros eh, en las mismas condiciones. La introducción de esa, de esa jacena, de 90 metros con ese elemento activo, permitió eh, cambiar las leyes de esfuerzos de toda la cubierta, es decir, esa viga al introducir esa carga se llevaba gran parte de la carga que en condiciones normales, sin un estado de tensión, no, no se hubiera producido, y las vigas transversales eh, relegaban carga a la viga principal eh, un poco pues, a placer hasta el punto en que se obtuvo la optimización tanto de las vigas transversales como las vigas, eh, la viga principal. Aquí lo que veis es una, es una vista de las vigas eh, en sentido corto, es decir, estos elementos de ahí son los elementos viga que salvaban esas luces de 60 metros y aquí este eje eh, es el, los cables eh, que configuran la viga principal, que en esta fotografía se ve mejor porque es una fotografía tomada en sentido perpendicular, donde se aprecia ese tubo, que es, podríamos llamarle, el cordón comprimido de esa viga, y ahí tenuamente se ve un cable que pasa por ahí debajo, eh, que lo que hace es completar el par para dar a, a esa viga la máxima rigidez posible y también la máxima efectividad posible. Eh, fijaos que realmente aquí lo que estamos trabajando es una viga, eh, una viga de grandes proporciones. Pero prácticamente inexistente porque esa viga está conformada por un, un tubo eh, ahí arriba y un cable ahí debajo. Este tubo, para que os hagáis una idea, eh, es un, tiene un diámetro de, de dos metros, no, no es cualquier cosa. De hecho, es, este tubo lo que permite es poder acceder a, a, la, a las distintas pasarelas que veis ahí en esta foto en Escorzo. Esa pasarela, por ejemplo, su acceso es a través de este tubo aquí la portezuela que se adivina eh, perforando el alma de modo que tú vas andando por, el, por dentro del tubo y puedes acceder a esas vigas y de ese modo manipular la, las luminarias manipular las, la, la parte acústica etcétera etcétera fijaos que aquí en esa viga vista en escorzo realmente el, el hecho de tener ese cable ahí no se identifica como el hecho de tener una viga que en el punto central creo recordar que alcanzaba del orden de los 8 metros o, o algo de este estilo. Este, dentro de este segundo grupo me, me gustaría poder hablaros de esta estructura que de hecho, fue un, bueno, de hecho fue una estructura que hicimos el concurso y que no ganamos, desgraciadamente, pero que bueno, yo creo que es un ejemplo claro de este segundo grupo en el que... Estamos haciendo un cambio en el comportamiento de, de la estructura. Es una propuesta alternativa, la propuesta que finalmente se ha construido para el nuevo estadio del, del, del Español, del Real Club Deportivo Español. Uh, este concurso, bueno, este estadio con el Español, yo tengo como un poco de, de fijación. Primero, porque yo soy del Barça, no soy del Español, y esto ya es una condición de, de partida importante. Pero además el, el, este concurso lo, eh, el concurso que se convocó lo perdí dos veces. La primera vez lo perdí porque íbamos con, con un grupo de arquitectos que no ganó. Eh, y luego la segunda vez que lo perdí fue porque eh, nos contrató Dragados para que hiciéramos una propuesta eh, estructural de cara a la licitación de la obra perdió dragados. perdimos nosotros y por tanto no pudimos eh, acceder a hacer esta, esta cubierta. pero yo creo que es una cubierta que es, que es interesante. esa cubierta. Eh, bueno, ya veis un poco la geometría. La, la geometría es muy sencilla. la geometría en general es, es, es muy parecida a la geometría que tiene el estadio en la actualidad. pero las, el comportamiento y el funcionamiento de la estructura es totalmente distinto. Esta estructura está soportada en todo su perímetro. Tiene pilares en todos estos elementos de ahí. Aquí tiene uno, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro etcétera. Y entonces eh, esta, esta estructura está, como es lógico, exenta de pilares que no estén en, en el perímetro. De ese modo, lo que tenemos es un rectángulo que aproximadamente tiene una dimensión de 240 metros en sentido horizontal en la figura y 160 metros en sentido perpendicular. Y ahí lo que se planteaba también era una solución mediante eh, un entramado de vigas, un, em, un emparrillado, de modo que nos permitiera eh, sacar partido de todas las vigas que pudiéramos colocar en este entramado. Pero claro, aquí estábamos también un poco en las mismas condiciones que estábamos en el pabellón de, de Badalona. Resulta que esta dimensión corta... Esta de ahí, 100, corta, 160 metros, eh, comparada con esta de 240, pues es la dimensión primera y por tanto la que en principio absorbe todas las cargas, con lo cual las, la segunda viga, esta se, viga de aquí que tiene 240 metros, pues prácticamente no entraba en carga eh, porque, porque la deformación del punto... Caray, del punto de encuentro de las, de las cerchas tenía una deformación tal que eh, prácticamente esta viga, sec, esta viga secundaria no, se ha, no llegaba a apoyarse de forma efectiva sobre este punto. ¿Qué, ¿Qué planteamiento se hizo en la estructura? Pues en la estructura se hizo un planteamiento activo. Perdón. Aquí tenéis un cuadrante de, la, de esta estructura y entonces. Si vemos la viga eh, corta, esa viga corta se, se solucionó mediante un elemento triangulado, una cercha, esa cercha tenía del orden de los cuatro metros de canto, y un cable eh, que describía esa, esa ley. Eh, esa ley no es gratuita, sino que esta ley obedece a la ley de cargas óptima para solucionar es, esa viga en concreto. Eh, de modo que en realidad la viga, eh, esta viga principal no tenía... 4 metros, sino que llegaba a alcanzar los 12 metros de canto. Esos 12 metros se obtenían mediante un elemento lineal, un pequeño cable que eh, prácticamente pasaba desapercibido en, en, en la geometría. La viga secundaria, esta de ahí, la de 240 metros, también tenía una, un canto de 4 metros, pero esa viga ahora, con la introducción de este, de este cable, eh, lo que nos permitía es que esa viga se apoyara en su extremo, se apoyara en este punto de la forma efectiva, salvara una luz de ciento, de 160 metros, como en modelo de viga continua, y e hiciera el mismo mecanismo en la parte izquierda que no se ve en la figura. Esto se conseguía cómo? Pues se conseguía eh, instalando este cable, tirando de él y luego una vez tira, tiras de él haciendo que este punto eh, se levantara. Aquí tenemos un esquema de comportamiento de esta estructura. Aquí veis el cuadrante que os he enseñado antes. Eh, la referencia que está en, en color eh, az azul es eh, la, refer eh, la cota cero, la posición inicial de la estructura. Y en rojo lo que veis es la deformación que esta estructura experimentaría debido a cargas gravitatorias. Fijaos que este punto, que es el encuentro de las dos vigas, tiene un descenso y si ahora intentáis ver cuál es el comportamiento de la viga eh, principal, pues veréis que prácticamente esa viga se comporta como si estuviera apoyada aquí y fuera una viga continua de 240 metros. No hay ahí un cambio de curvatura que indique que esa viga tiene un soporte. Al introducir un elemento atirantado, al introducir ese elemento de aquí, este que señalo, este, eh, perdón, este, eh, y tirar de él en este punto, lo que hace es que la estructura tiende a levantarse. Eh, para una carga dada, eh, esa tendencia es llevar la estructura de esa posición inicial a esta posición de aquí. Fijaos que esto es prácticamente inverso a la situación que teníamos en un principio debido a cargas gravitatorias. Fijaos que estos dos movimientos son prácticamente el mismo, pero cambiados de signo. Fijaos también que esa viga eh, secundaria tiene ahí un comportamiento que es claramente inverso al comportamiento que tenía en un principio. Si sumamos estos dos efectos, si sumamos el efecto de las cargas gravitatorias al efecto de las tensiones, lo que tenemos es una viga, una estructura cargada de ese modo de un modo que prácticamente no tiene deformación, fijaos que aquí en este punto prácticamente no se aprecia deformación, hay una deformación de flexión en la viga eh, secundaria, hay una deformación de flexión en la viga principal, pero el control de deformaciones es eh, total, porque nosotros gobernamos esa fuerza de ahí y por, tanto, y por tanto hacemos subir la estructura lo necesario para que se satisfagan una serie de, co de condiciones de partida en eh, el comportamiento estructural. Claro, fijaos que aquí eh, la viga secundaria, eh, pues a diferencia del caso anterior en que se apoyaba ahí y se apoyaba al cabo de 240 metros, aquí lo que está haciendo es apoyarse en este punto, apoyarse en este punto, salvar una luz de 160 metros, volverse a apoyar y volverse a apoyar. Una viga continua de tres, de tres tramos de, que no son, no son iguales, pero que las condiciones son mucho más óptimas, por supuesto, que tener una viga de 240 metros. Eso permitía poder resolver la, la cubierta del estadio del Español mediante una, una estructura muy ligera, una estructura que, como veis ahí, pues tenía un canto aparente del orden de los cuatro metros, eh, a pesar de que en realidad la estructura tenía una, una, unos cantos mucho mayores, tenía un canto del orden de los eh, 12 metros, que es el cable que se aprecia ahí. En esta otra diapositiva se ve perfectamente eh, el trazado de ese cable, este elemento eh, colgando de la cubierta de 4 metros, aquí el par desde este punto hasta arriba era del orden de los 12 metros, creo que aquí eran, eran del orden de 10. Pero fijaos que aquí la esbeltez de los elementos es, eh, está clara eh, y la esbeltez en general de la cubierta, pues también me da una imagen de ligereza que eh, un comportamiento normal o un diseño normal de esta estructura hubiera dado una, una sensación de mucho más, mucha más pesadez. De hecho, la cubierta que se ha, ha acabado construyendo es, es ese modelo más pesado. Eh, yo os invito el día, el día que queráis… bueno a ir al, al campo del español para ver si pierde y además eh, si queréis ver la estructura pues vais a ver que realmente la, el, la sensación de, de pesadez eh, es, es importante eh, fijaos que mediante esta introducción de esfuerzos eh, pues gobernamos la estructura y esto cómo lo podemos hacer pues porque disponemos de unos materiales que nos mmm, que eh, ya mmm, Podemos diseñar estructuras pensando solo en resistencia, porque la deformación la podemos controlar a posteriori. La deformación la podemos controlar tensando más, tensando menos. Eh, deja de ser un problema eh, principal para ser un problema secundario y gobernable. ¿eh? No es que tengas una estructura que 240 metros le corresponda eh, una deformación de medio metro, sino que tú este medio metro puede ser medio metro o puede que no. Eh, porque tú estás tirando de la estructura para que esto eh, no sea así. Bien. Entramos en el grupo tercero, que es las estructuras tensadas. Eh, a mí me gustaría hablar primero de las estructuras asistidas por cables. Eh, bueno, hay muchos muchos casos en que nos encontramos estructuras en que existen cables y esos cables garantizan eh, unas condiciones de estabilidad. Por ejemplo, en este croquis, pues ese mástil con esos con esos cables, pues es evidente que su, su contribución a la estabilidad es muy poca. Eh, es una estructura que en realidad cualquier acción horizontal, en primer lugar, eh, quien quien está participando o quien, sí, quien está participando de su absorción, es estrictamente el mástil. Si ese mástil falla, si este mástil se deforma mucho, tanto que llega a tensar uno de los cables, entonces es cuando el cable empieza a, a trabajar, pero en realidad en, en los movimientos que nosotros esperamos de una estructura convencional, esos cables sirven de poco. Pero eh, esta estructura, que es la misma, eh, pero que ahora esos cables los hemos puesto en tensión, pues eh, resulta que, que no es la misma, porque si bien en esta estructura teníamos que pensar en primera instancia que solo estaba el mástil y que los cables eran un elemento de seguridad para que cuando este mástil ya estuviera hecho polvo, pues esos cables impidieran la caída libre de, del mástil, en esta situación de ahí lo que tenemos es una estructura que está compuesta por el mástil y por unos tirantes. Y, y esta estructura en realidad tiene tre, eh, tres elementos, este mástil, este cable y este cable. Cualquier movimiento que pretenda hacer ese punto es siempre a costa de hacer partícipes los cables de una manera efectiva, cosa que aquí no. Aquí los cables solo se mueven, solo se desplazan, pero no se deforman. En cambio, en este punto de ahí, cualquier movimiento horizontal de ese, de ese punto, eh, es porque el cable o se, o, o se acorta o se alarga. Eh, el comportamiento estructural de, esta, de ese desentramado es totalmente distinto a este. Este tiene solo un elemento resistente y este tiene tres. Fijaos que la contribución eh, de los cables, la asistencia de los cables, nos permite mantener la estabilidad eh, de una estructura esbelta, eh, este, este mástil, por ejemplo. Aquí os podéis interpretar cualquier estructura, por supuesto, eh, mediante la introducción de unos elementos que son cables. Y los cables, eh, bueno, quien más que menos tiene idea de cuál es su funcionamiento. Pero a nivel mecánico, eh, digamos que un cable es un elemento que es incapaz de soportar cualquier tipo de acción horizontal. Eh, si representamos por E el módulo de elasticidad. Del material que constituye el elemento estructural y por J, la inercia de la sección transversal de la pieza, eh, el producto E por J, que es, eh, que es el producto en el cual basamos cualquier consideración de rigidez de todo elemento sometido a flexión, bueno pues en un cable esto es idénticamente a cero. Eh, no, un cable, en, en, en su model, modelización y en su comportamiento en general, es un elemento que no es capaz de soportar ningún esfuerzo por flexión, porque el producto E por J es idénticamente igual a cero. Es un material que tiene un comportamiento estructural distinto del comportamiento estructural que nosotros relacionamos para un material de edificación. Normalmente un material de edificación, por ejemplo una barra de acero, lo que hacemos es considerar eh, que al representarlo en un diagrama de... Causa-efecto de fuerza respecto a movimiento, el material se comporte pues, tanto de una, forma, de una forma muy parecida a la compresión que a la, a la tracción. Un cable no, un cable solo puede trabajar a tracción, nunca puede trabajar a compresión. El diagrama de, eh, de tensión-deformación de un cable o de causa-efecto de un cable solo existe. En, la, en el cuadrante de las tracciones, nunca en el cuadrante de las compresiones. Pero cuando está en el cuadrante de las tracciones, fijaos que este elemento de ahí es exactamente igual que si, si fuera una barra rígida de acero. Este diagrama que estoy señalando eh, tiene muy poca diferencia, para no decir ninguna, eh, con, la, con, con el comportamiento de una barra tensada. Eh, lo único que tenemos que vigilar para que este elemento estructural sea capaz es que jamás exista eh, la posibilidad de que se produzcan esfuerzos en este otro cuadrante, en el cuadrante de las compresiones. Lo que tenemos que vigilar cuando nosotros estemos haciendo estructuras en las que mm, dispongamos cables es garantizar que siempre, siempre estos cables deban estar en tracción. Y que eliminemos la posibilidad de que esos cables estén eh, trabajando a, a, a compresión, porque a compresión no trabajan, sencillamente cuando un cable pasa a trabajar o quisiera trabajar a compresión, desaparece de la estructura. En la estructura que hemos visto antes, si estos eh, elementos eh, tirante no tuvieran la, la suficiente eh, tracción inicial, pues habría un determinado esfuerzo horizontal que llegaría a comprimir este elemento y en este instante este cable desaparecería, no existiría este cable, este elemento estructural dejaría de existir, con lo cual la estructura perdería rigidez. Fijaos que en el momento en que nosotros eh, aseguramos que los cables existen en el comportamiento del modelo, pues todas las barras, todos los elementos participan no solo en la absorción, de cargas y en la resistencia de este elemento, sino también en eh, garantizar su, su rigidez. Por tanto, cuando nosotros diseñamos una estructura eh, asistida por cables, lo que tenemos que preocuparnos siempre es que en cualquier hipótesis de carga, cualquiera, eh, esos elementos estén siempre, siempre, siempre traccionados. Eh, hoy en día tenemos eh, maneras tenemos herramientas para poder modelizar estructuras eh, y llevar esas estructuras a situaciones pésimas de carga, situaciones, eh, por, eh, por, por supuesto, contempladas por el Código Técnico, en la que garanticemos que las tracciones en un determinado elemento sean las mínimas, pero que sean tracciones. Eh, tracciones igual a cero, vale, tracciones igual a cero, pero siempre tracciones, nunca compresiones. Este es un, un proyecto que bueno, hicimos eh, con el arquitecto Enrique Ruiz Jelly, supongo que lo conocéis, es una propuesta para un, el, el nuevo Zoo de Barcelona. El Zoo de Barcelona, eh, el planteamiento que, que se hizo fue el de construirlo eh, en, el primer, en el Frente Marítimo. Eh, y, bueno, que se hizo en una determinada área, se propuso a cinco arquitectos para que diseñaran una parte de este, de este zoo: uno hacia la zona africana, otro hacia la marisma americana, otro hacía, no sé qué. Bueno, todos los continentes estaban representados en, en ese en esa, en este proyecto. Y entonces, bueno, pues ya sabéis, somos la mayor parte de los que estamos aquí, somos arquitectos. Pues esto de hacer un proyecto al lado de, de un compañero, pues siempre es saludable, pero bueno, siempre intentas dar tu do de pecho y compararlo con, el, con el, tu compañero de al lado. Y entonces, pues, y esto a Enrique Ruiz le cuesta poco de compararse con los demás. Y la propuesta que él hizo pues, fue lo que veis en, est en esta imagen. Esto, aunque no lo parezca, es una estructura constituida por un enjambre de, no me acuerdo cuántas barras, creo que recordar que eran del orden de 80, de 80 tubos de acero inoxidable que se entrecruzaban entre ellos y acababan formando un árbol. Uh, de modo que prácticamente no existía intersección entre los tubos y por tanto la rigidez de todo este eh, embrollo de, de, de barras eh, tenía que confiarse prácticamente a su, a su, a su capacidad eh, individual. O sea, la rigidez de ese arco era la suma de la rigidez de todas las barras que lo configuraban. No había en ningún caso la capacidad de unir las barras entre ellas para que formaran un elemento estructural de mayor calibre. Uh, claro, esto era una estructura totalmente eh, eh, flexible, pero, pero esto, de hecho, era la, bueno, pretendía ser la construcción de una gran jaula. Eh, la jaula era pues, un elemento en el que... Eh, partía de una planta del orden de 100 metros de diámetro aproximadamente y entonces en el centro existía este árbol, este árbol tenía del orden de los 40 metros y una copa también de, de ese mismo orden, unos 40 metros. Y entonces aquí, pues, ¿cuál era el mecanismo para poder dar rigidez a esta estructura, para poder hacer creíble esta estructura? Luego venía ya la parte económica, que aquí ya no me meto, ya os podéis imaginar cuál era el planteamiento, pero... Pero al margen del planteamiento económico, pues el, el estrictamente estructural, eh, ¿cómo se resolvía? Bueno, pues se resolvía un poco con la idea de la, de la, del gráfico aquel que os he enseñado, el mástil y la banderita. Eh, aquí había una, un, una, una tela, una malla metálica eh, que configuraba pues eso, la jaula, eh, de eso se trataba, eh, y esa jaula eh, eh, lo que daba era… Una, una situación de equilibrio al elemento central, de modo que el elemento central trabajaba como mástil. Prácticamente el elemento transversal no tenía ningún tipo de flexión lateral, producida ni por la carga propia de, de, esta, de esa malla, ni por los efectos eh, laterales de viento eh, y de nieve. Pensad que aquí. Esto está en primera línea de mar. La jaula era para bueno, distintos tipos de, de aves, algunas aves relativamente pequeñas, con lo cual la, la densidad de la malla era relevante, tan relevante que había la posibilidad de que se formara, se, se depositara la nieve, se, se acumulara la nieve. Y que una vez acumulada la nieve, pues se produjera bueno, que el efecto del viento fuera relevante. Con lo cual, aquí había unas situaciones de carga eh, importantísimas, a pesar de que a priori, pues una, una red, pues eh, prácticamente solo tienes que pensar que aguante su peso propio. Bueno, pues aquí no. La, la red era suficientemente tupida como para que el peso propio fuera prácticamente insignificante. Bien, entonces, eh, la única forma de poder controlar eso es pues que el árbol soportara la malla, la malla soportara el árbol y además aquí eh, el efecto de que esa malla pues no, se, no se producía en un solo plano, sino que en realidad esa malla eh, tenía una, una situación eh, geométrica que configuraba una, una pieza circular aproximadamente, pues permitía que la tensión que teníamos que asegurar en la malla eh, se pudiera dar no solo con fuerzas en sentido de los cables que son paralelos al plano de la figura, sino con cables circunferenciales, lo que permitía darle pues una cierta combatura, una cierta forma y un poco a placer una forma a la, a la malla eh, que sacara eh, un poco o, o fuera difícil identificar eh, el mecanismo primario del de tensor para consolidar la posición geométrica. Este es un detalle de, del árbol. Ya veis aquí que pues, realmente la, la situación es, eh, estructural es compleja. Os quiero decir aquí el modelo estructural que se utilizó, que fue bueno, bastante complejo, porque además pues, situar esas barras en el espacio pues, ni el propio Enric sabía dónde estaban, y bueno, no, fue una cosa divertida para llamarle de algún modo. Este es un proyecto que hicimos con Federico Soriano. Eh, Federico Soriano eh, trabaja con nosotros desde hace bastante tiempo y, y, y es curioso porque yo con Federico, todos los proyectos que he hecho, siempre eh, man, ha mandado de una manera bárbara la geometría. Eh, una vez se lo comenté que, que realmente todos sus proyectos basan la estabilidad en la geometría y este de ahí pues no era distinto. Se trataba de hacer unas, unas chimeneas. Ya sabéis que cuando empezó esto de la crisis y eh, hubo aquel famoso plan Zapatero, si os acordáis, eh, y entonces los ayuntamientos eh, empezaron a sacar proyectos eh, diversos. Y uno de los proyectos que sacaron en Madrid fue unas chimeneas para evacuar unos humos que se producían de unos quemadores. De, de, bueno, de una planta de incineración de basuras que había en la zona de Vallecas. Uh, bueno, eran unas chimeneas, quiero recordar, del orden de los 50 metros de altura y entonces, pues claro, unas chimeneas puestas allá en medio, 50 metros de altura, pues eran unos, unos, unos elementos estructurales considerables, pese a que, a, pese a que la, la, la necesidad, desde un punto de vista funcional, el diámetro de las chimeneas, en definitiva, era un diámetro rel relativamente pequeño. Eh, entonces pues, parec parecía que era un contrasentido el hacer unos grandes tubos para poder soportar los efectos horizontales debidos a viento, sin necesidad de que esos tubos eh, fueran así desde un punto de vista funcional. Y entonces a Federico se le ocurrió pues, eh, poner los tubos que eran estrictamente necesarios para evacuar esos humos, y los forró con una especie de malla eh, metálica eh, para bueno, darle una expresividad a eso, y a nosotros esa malla pues, nos, fue, nos fue de maravilla para poder dar la rigidez sufici suficiente a, a, la, a las chimeneas para que fueran capaces de soportar los efectos horizontales. El planteamiento de la estructura fue pues, eso, eh, un, un elemento que arrancaba del techo de las plantas incineradoras, eh, y en un determinado momento ese elemento se sustituía por un mástil, que era el diámetro, creo recordar que el diámetro de la chimenea era del orden de los 60 centímetros, eh, y eh, ese mástil eh, iba envuelto en un enjambre de cables, al final esos cables acabaron siendo barras rígidas, pero también barras tensadas, que daban la suficiente energía a la estructura para poder subir pues, toda la altura hasta alcanzar una altura que creo que eran unos del orden de los 50 metros. Aquí no se ve muy bien en la, en la figura, pero aquí lo que se, se trataba era de, de tener unos elementos cuasi ver, verticales, que son estos de ahí, que aquí se combaban un poco que eran lo que le daba el, en realidad el fuste de la chimenea a nivel resistente necesario. Y luego unos elementos triangulados que los veis ahí de forma tenue, que son los que permitían absorber los esfuerzos laterales o los esfuerzos cortantes. Ya sabéis que un elemento sometido a la flexión pues siempre tiene el momento flector y el esfuerzo cortante. Eh, bueno pues el momento flector se absorbía mediante esos cables. Y el esfuerzo cortante mediante estos. Pero esos cables o esas barras, la gracia estaba en tensarlas todas, de modo que cuando esta chimenea eh, fuera sometida a un empuje horizontal, pues las, las barras eh, que están opuestas al, al, a la dirección de. Perdón, que, que son las primeras que se encuentran en la dirección del viento, estuvieran más tensadas por el comportamiento de flexión de la pieza, pero las otras que deberían estar comprimidas, en realidad estuvieran menos tensadas. De ese modo lo que se conseguía es que a nivel de rigidez, tanto unas como otras eran partícipes del de control de la deformación de la estructura, porque esas barras que en principio tendrían que estar comprimidas no estaban comprimidas, estaban menos traccionadas y por tanto existían en el modelo esto permitió, pues, darle una cierta ligereza en la estructura eh, y, al final, acabar montando, pues, un, un elemento, un, un alma, eh, muy esbelta, con un enjambre de cables alrededor que daban esa, esa, esa condición. el montaje de esa, de esa estructura fue muy complejo porque, a medida que esta estructura iba subiendo, debían eh, eh, darse tensiones en los elementos que se iban introduciendo, en los cables, en las barras en este caso que se iban introduciendo, y esas tensiones se iban, de, deberían incorporarse de formas sucesivas. De modo que la construcción de esta, de esta estructura representó una complejidad eh, bastante, bastante importante. Aquí veis un poco el aspecto de, de la cubierta eh, en su fase ya final. Eh, puede apreciarse pues, esa, es, ese núcleo. Uh, ...que es el, el, bueno, la necesidad funcional de la, del, del elemento estructural, esa, esa malla que envuelve uh, los cables y esas falditas que, que le puso uh, a nuestro amigo Federico... Uh, ...que acaba de darle esa expresividad al, a, a esos elementos, de modo que además de cumplir esa, la funci función estricta de evacuación de humos pues también daba, uh, bueno, daba una, un, una calidad a los espacios urbanos que estos elementos eh, generaban. En esta imagen puede apreciarse un poco más el, eh, este conjunto. Eh, bueno Ya se ve que eh, realmente pues eh, bueno, aquí en esta, en esta diapositiva no se aprecia la transparencia de, de la malla, pero en realidad esa transparencia es mucho más acusada y la esbeltez de estos elementos, mucho más también acusada de lo que de lo que aparece en estas fotografías. Aquí vemos un poco el interior, la fase de construcción. Aquí se aprecian bueno, el sistema de cables y el sistema complejo de, de sujeciones en las chapas, etcétera. Y estos son los elementos estrictos a nivel funcional de, de evacuación de humos. Bien, el último capítulo de, de esta exposición es lo que llamamos estructuras tensadas. Estructuras tensadas, pues, eh, bueno, son estructuras que básicamente todas ellas están compuestas por cables. Eh, aquí he puesto una, una diapositiva de un ejercicio que, que hizo Gaudí para la construcción de, de la cripta del Parque Güell en la que reprodujo todo el sistema de arcos que, que, que se organizaba en la cubierta que configura la cripta, eh, pero la invirtió. Y entonces lo que hizo fue un enjambre de cables, eh, colgó en esos cables los pesos que correspondían a las cargas reales de la estructura o las cargas a escala de la estructura y de ese modo reconoció cuáles cual, eran las leyes funiculares de esas cargas para coger ese modelo, darle la vuelta y entonces esos cables que tenemos en este modelo pasarán a ser elementos comprimidos y por supuesto no conformados con cables, sino conformados con estructuras pétreas que fueran capaces de soportar esas compresiones. Bien, nosotros eh, digamos que lo que, lo que tenemos que, que hacer cuando diseñamos una estructura tensada es, en primer lugar, reconocer cuál es la ley, cuáles son las leyes funiculares de carga. Y eso no siempre es, es sencillo. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que les pongo a los, a los eh, alumnos de, de la escuela, en la que se ve un, un, un determinado elemento que está constituido por unos elementos barra sometidos a esfuerzos eh, transversales. Estos elementos transversales para entenderlo, son cables que están puestos de cualquier forma, apoyados desde este punto a este punto de ahí. Bien, si planteamos las ecuaciones de equilibrio de ese cable, etcétera, etcétera, y pensamos resolverlo mediante un programa convencional de los que todos tenemos en el despacho, o, que, o quien, más, quien menos tiene en el despacho, llegamos a, unas, a una situación en la que los desplazamientos que se obtienen de la resolución de esas ecuaciones de equilibrio no tienen nada que ver con la realidad porque eh, el plantear una estructura de ese modo y esperar que esas cargas deformen la estructura para obtener una ley funicular eh, es sencillamente eh, imposible con un, un análisis eh, mediante un programa convencional. Si tenemos un programa un poco más sofisticado que es capaz de, traza, de trazar geometrías en cables, o cogemos y hacemos el modelo de Gaudí y reconocemos las, las leyes funiculares, y entonces esas leyes funiculares las ponemos en un ordenador, entonces la solución del problema es como solucionar un problema convencional de estructuras de barras. Si aquella misma estructura yo la pongo eh, describiendo la ley funicular de, funicular de cargas que tendrá en realidad, la solución a ese problema nos da una ley de deformaciones compatible con el problema y por tanto esta es la solución. Y esa solución la podemos obtener mediante un programa convencional. Mediante este, este criterio, eh, bueno, una, una de las estructuras que, 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 que hicimos, no se ve muy bien en esta fotografía, era un área de peaje en la autopista que está cerca de Barcelona, en la que se planteaba pues, una luz del orden de los 50 metros, quiero recordar, eh, mediante un sistema atirantado, mediante un cable que, del cual se soportaba todo este tablero. Uh, esto recuerda un puente colgante pero aquí el puente colgante pues no es tal porque, porque este punto eh, no está sujeto al suelo sino que este punto está sujeto a la marquesina y por tanto aquí no hay manera de, de que este elemento entre en carga si no es dotando de carga a la marquesina. Eh, dotando de la, de la carga suficiente de la marquesina, tenemos la tracción aquí suficiente para que se pueda reproducir esa ley funicular y así, de este modo, poder solucionar eh, todo el entramado. Bien, aquí fue un ejercicio eh, sencillo de, de trazar a priori eh, la ley funicular de carga y sobre esa ley funicular eh, proponer un modelo de análisis convencional y de ese modo poder calcular esta estructura. Aquí la anécdota es que todo este esfuerzo que se hizo para salvar la luz de 50 metros y, y, y todo este tinglado de la estructura tensada y todo esto, bueno, pues eh, cuando la estructura estuvo construida vinieron los de señalética y entonces cogieron y montaron para cada carril unos pilares, cada tres metros y medio, clac, 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 perforando la cubierta, con lo cual esa cubierta, en realidad, si tú la ves, ves una cubierta Colgada con pilares cada tres metros y medio, con lo cual bueno, eh, se ha desvirtuado totalmente la, la estructura. Esta es una propuesta de un, eh, de un puente colgante en, en el embarse de Sopeira en Huesca, eh, que hicimos con, el, con, con mi amigo José Miguel Ferrando. Eh, desgraciadamente fue un, un estudio muy preliminar eh, de un puente que no se llegó a construir ni creo que se llegue a construir nunca, eh, que era bueno no sé si lo conocéis pero es un embalse en el cual hay un club marítimo y hay una serie de actividades y tal y entonces eh, eh, aquí el cerro eh, cierra mucho el valle y pues lo que se pretendía es que mediante este, este puente se pudieran eh, relacionar las dos orillas de, del embalse, pero una de las inquietudes era que eh, ese puente tenía que tener un trazado, un trazado curvo, porque, es, porque era interesante desde el punto de vista paisajístico de, de, de resolver el, el, el camino o de cerrar ese camino a, a lo largo de, del, del perímetro. Bien, aquí se planteó una estructura eh, atirantada. Estos fueron los bocetos iniciales y desgraciadamente no pasamos no pasamos de esta situación porque eh, bueno, como siempre, pues lo de la crisis y todo eso pues empezó a remeter, eh, empezó a incidir, quiero decir y entonces pues no pasó de ahí. Pero aquí la, 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 la historia era que había un cable que era este que estoy señalando ahí, que era donde existía realmente la pasarela, había un cable tractor que era el que soportaba la pieza y había un cable que era el estabilizador que era prácticamente horizontal, de modo que mediante el tirado y destensado de cables y, el, y un juego que tú podías hacer en el ordenador, conseguías trazar eh, en planta pues una geometría que era recta en este punto y a medida que iba aproximándose a la otra orilla, iba arqueándose para adaptar el circuito a, a, un, a una directriz totalmente arbitraria, una directriz que nos interesaba desde el punto paisajístico y no interesaba desde el punto estructural. Eh, si desde el punto estructural nos hubiera eh, gustado más una geometría de curvatura constante, por ejemplo, o una curvatura recta, eh, esto sí que, por supuesto, un trazado recto, quiero decir, hubiera sido mucho más sencillo. Pero eh, el poder introducir tensiones un poco a placer eh, nos permitió dar esa, esa geometría eh, particular. Aquí está un poco el detalle de la, de la propuesta. En, en realidad, pues esto era una serie de costillas eh, que iban soportando un tablero de madera. Eh, la barandilla era el, el, lo que ejercía de cable eh, director. El cable portante, el portador, estaba ahí con una ley, mm, bueno, una ley catenaria pues la que fuera, y el cable de estabilidad era un cable que prácticamente discurría de forma horizontal y que per permitía que esa, esa banqueta estuviera en el aire, estuviera suspendida en el aire, en la posición que nosotros queríamos, jugando con las tracciones en los cables portadores, en los cables estabilizadores. Bien, y este es el último proyecto que quería presentaros relacionados con el mundo de las estructuras tensadas, que es. El la propuesta de Norman Foster para el Estadio del Fútbol Club Barcelona. Este fue un concurso internacional donde participaron bueno, muchos arquitectos, etc. Quedaron 10 arquitectos como finalistas y nosotros tuvimos la suerte de poder participar con el equipo de Norman Foster y desarrollar la estructura para este estadio. Eh, no sé si conocéis un poco el proyecto. El proyecto en realidad era dotar al estadio actual de un nuevo anillo, que era el que resolvía las comunicaciones verticales. Prácticamente en, en esa propuesta de Foster no había, no había una ampliación de graderío. Había, me parece, un aumento de, de un 10% de graderíos, como mucho. Sobre todo era la mejora de las circulaciones y la mejora de las prestaciones del estadio y también la cubrición total. De, ...de las gradas. Eh, la imagen de Foster era esta... ...un juego de luces y paneles... ...y etcétera... Bueno, ...con una filosofía arriba... Eh, ...de colores... Eh, ...que si el Barça, que si la bandera... ...de Cataluña, que si no sé qué. Bien, el planteamiento... Eh, ...de la estructura inicial... Eh, ...bueno, fue, fue, fueron varias... ...en primer lugar... Eh, se, se barajó la posibilidad de introducir como una especie de elemento lenticular global eh, en, en sentido perpendicular, eh, una malla ortogonal, que permitiera eh, salvar la luz entre estos dos puntos. Claro, como que aquí lo que se tenía era una malla perfectamente ortogonal, el soporte de esa malla ortogonal tenía que ser necesariamente un elemento eh, circular. Con lo cual, ese elemento circular no era incompatible con la geometría de la planta del estadio, aún haciendo este círculo añadido, eh, y por tanto esa solución estructural eh, se rechazó porque daba geometrías incompatibles. Era necesario pensar en una estructura más de carácter oval para, eh, para que se adaptara a la geometría actual del estadio. Entonces se barajaron posibilidades de estructuras en, en malla que permitieran eh, bueno, solucionar la cubierta un, un poco de este modo. O estructuras de este tipo, circunferenciales eh, o radiales, mejor dicho, en las que había unos elementos de, de cercha en voladizo que confluían en la, parte, en la parte central, en el óculo central, eh, mediante un sistema de flexión sucesivo que eh, bueno, era una solución, por supuesto, pero... No, no tenía mucho interés desde el punto de vista estructural. La solución que se propuso eh, fue un paso más allá, fue eh, el pensar en, una, en el comportamiento de, de la rueda de bicicleta, es decir, conformar la cubierta mediante una, un, un aro eh, que era la llanta de la bicicleta, ese aro estaba sometido a compresiones y entonces una, un enjambre de, de, de cables en, en dos niveles, de modo que los dos reproducieran como una especie de estructura lenticular, lo que estábamos, haci lo estábamos haciendo en una gran lenteja, eh, cuyas, cuyos paramentos exteriores estaban formados por mallas de cables. Esta solución eh, permitía adaptar eh, la geometría del estadio, porque además el introducir esta red de cables y atar esos cables entre sí eh, daba lugar a que pudiéramos gobernar las tracciones de esos cables a placer. Es decir, aquí si este elemento azul es el elemento circunferencial de compresiones, que es fruto de ir tirando de él de forma sucesiva como pasa en una llanta de bicicleta, pues el hecho de que estos cables estén unidos en estos puntos da lugar a que esos cables pudieran tener menos tracción que estos cables de ahí y por tanto en estos puntos acusar más la curvatura del elemento comprimido que en estos casos que prácticamente la curvatura del elemento comprimido no existe. La solución era, como he dicho, una doble capa de, de cables que eh, mediante unos separadores, que estos por supuesto eran unos elementos rígidos, puestos, eh, bueno, intersecando entre estos dos paramentos de la lenteja, permitieran eh, dar suficiente rigidez a la estructura cuando esta estructura estuviera sometida a un esfuerzo eh, gravitatorio de peso propio, como también de eh, succión del viento. A pesar que cuando el viento sopla, esta cubierta tiene tendencia a levantarse. Entonces, esta estructura lenticular... Debería ser capaz de poder absorber los dos efectos, tanto el efecto gravitatorio como el efecto de succión. Si solo hubiera habido una sola lámina de cables, entonces cuando hubiera soplado viento, la lámina de cables se hubiera descomprimido o se hubiera distraccionado, perdón, y los, los cables hubieran pasado a estar trabajando a compresión, con lo cual hubiera, a efectos mecánicos hubiera desaparecido la cubierta y por tanto el colapso de la estructura estaba garantizado. Bien, aquí eh, la imagen que se intentaba reproducir era una imagen de este estilo, es decir, una cubierta eh, que tenía dos, eh, dos leyes de cables, uno superior uno inferior, con esa forma lenticular y de modo que fuera capaz de poder soportar eh, este doble efecto. Eh, la sección transversal de, de esa cubierta aproximadamente era esa, es decir, una, la cubierta superior, la cubierta propiamente dicha, el sistema de cables que arrancaba de este punto y tenía un trazado tal como este, eh, y esto garantizaba, esa forma lenticular, garantizaba la estabilidad tanto a succión como a, a compresión. Bueno, esta estructura realmente eh, era muy ambiciosa, una estructura muy compleja. Un, sobre todo por eso que os he contado de los cables que hay unos que trabajan más otros que trabajan menos y, y llegar a gobernar es, la atracción de los cables pues fue una, una dificultad importante pero ahí uno de los temas más importantes que, que había y que había que torear era cómo se construía este estadio eh, pensad que la propuesta de, de ampliación del estadio no fue porque sí sino porque el Barça empezaba a ganar algún partido y ya que ya nos tocaba y entonces, pues eh, había una euforia. Entonces, tú al socio del Barça no le podías decir, oiga, ahora váyase un par de años porque vamos a hacer un estadio nuevo y van a jugar en el, en el campo de patatas de aquí al lado. Sino que esto de que el socio del Barça deje el estadio del Barça no puede ser. Con lo cual, había que hacer la ampliación del estadio. Eh, jugando los partidos cada domingo, cada miércoles la Champions, la Superliga, la Supercopa, la Recopa y todo lo que, todo lo que ganó el Barça en aquella época. Eh, con lo cual eh, bueno, se planteaba una obra archicompleja porque cada cuatro días tenías que dejar la obra mm, útil para 100.000 personas o para 80.000 personas y además tenías que construir la cubierta y construir una cubierta pues bueno ya entraña dificultad porque normalmente la construcción de esa, de esa cubierta comporta que tengas que invadir la, el terreno de juego para poner soportales para poder replantear geometrías para poder descansar provisionalmente las estructuras para luego sacar esos puntales y eh, tener la cubierta definitiva aquí había como premisas pues la seguridad de las personas la confortabilidad de los usuarios el socio del Barça pues, es muy, muy especial, y la economía de medios. Entonces estos dos elementos eh, había que jugar con ellos, que era antes la confortabilidad de los usuarios o la economía de medios. Bien, entonces lo que se, se introdujo fue un híbrido, eh, fue eh, pues, intentar que la confortabilidad fuera la máxima posible, es decir, que... Que la cubierta existente permaneciera en el estadio el máximo tiempo posible y que eh, los plazos fueran acotados y, por tanto, que se pudiera construir en definitiva la cubierta mientras estaban jugando los partidos. ¿Cómo se hizo esto? Pues se hizo mediante. Bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se, eh, se hizo el proyecto de esto? Pues se hizo mediante la técnica de los eh, voladizos sucesivos, recuperando un poco pues la tradición. Eh, en nuestro país, de las, de las bóvedas a la catalana, que se construían mediante sucesivas capas de rasilla y que iban avanzando a poco, a po poco a poco hasta conformar una geometría compleja, como pueda ser pues, esas bóvedas de Domenico Montaner... en el Hospital de San Pau. Eh, esto, eh, 100 años después, y con cables, ¿cómo se hacía? Y voladizos sucesivos en cables, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, la solución que se propuso fue la siguiente. Esta sería una situación intermedia, una fase constructiva I más 1, en la que vamos a suponer que somos capaces desde que hemos llegado a este a este cable de ahí de borde, y entonces nos proponemos a construir una fase N, perdón, una fase I. Bien, lo que se hacía era colgar de este extremo los una determinada red de cables, una segunda fase que era enhebrar un cable por los extremos de esos cables suspendidos, una tercera fase que era tensar esos cables hasta tenerlos en su posición definitiva y de ese modo haber alcanzado o haber solucionado otro voladizo en esa, en, en esa configuración. Fijaos que con los cables pues, también podemos ir avanzando mediante voladizos sucesivos a pesar de que el cable no es un elemento capaz de soportar flexiones, capaz, incapaz de soportar, por tanto, voladizos. Bueno, en este caso, pues mediante esa geometría de la cubierta que nos permitía cerrar la línea de carga eh, de este elemento, se podía conseguir el, ese efecto que era el de ir avanzando los voladizos hasta poder cubrir eh, el estadio. Aquí tenemos una una animación de este proceso, en el que aquí se ve la construcción, Stone en gris, es ese anillo de comunicaciones que os he comentado. Y entonces la primera eh, fase era la de construcción del anillo de compresiones, esta estructura en celosía que veis ahí. Para que os hagáis una idea, esta, este anillo tenía un axil del orden de las 3.000 toneladas ton, tonelada solo. Era un elemento muy, muy solicitado. Este era un, un anteproyecto, 3.000 toneladas. En este elemento que veis ahí ya se ve que no tiene muy buena pinta. Seguramente esto hubiera sido mucho más eh, importante. Y entonces aquí lo que se hacía era colocar esa primera línea de voladizos, ese primer elemento de voladizo, colocar el segundo, colocar el tercero, colocar el cuarto, colocar el quinto. Colocar el último voladizo hasta alcanzar la geometría final. Fijaos que aquí solo estamos hablando de cables, no hemos introducido todavía ninguna cubierta, con lo cual eh, la acción del viento sobre esta estructura es mínima y por tanto eh, no hay peligro de que un vendaval coja la cubierta y nos la levante, porque el peso propio de esos cables es suficiente para poder hacer frente a esa cubierta que en realidad prácticamente no existe. Una vez colocada ese, esa, esa primera línea, esa primera fase, esa, esa, esa primera eh, malla, empezaba la segunda. Aquí está simplificada. Lo que se estaba haciendo era levantar sobre los puntos de encuentro unos elementos rígidos que permitían ir trazando el, la segunda familia de cables, la segunda geometría, esta en sentido inverso a la primera, y de ese modo ir avanzando también en voladizos sucesivos hasta que se alcanzaba la parte, la parte central. Una vez alcanzada la parte central, lo que se hacía, que esto era un encaje de bolillos, era desmontar la, la cubierta original. Ya veis que esto es muy fácil, entonces, tocando un botón pues, se soluciona. Y, eh, bueno, y entonces eh, acabar con, la, con colocar la cubierta encima de esa, de esa malla, porque entonces ya teníamos una estructura perfectamente consolidada. Teníamos los cables inferiores que soportaban las cargas gravitatorias, los, car los cables superiores que eran los encargados de poder hacer frente a las succiones, y por tanto, una vez ya dispuesta toda la estructura, pues ya poníamos la cubierta propiamente dicha, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para, para Luis. No. Bueno, pues yo te voy a hacer una. Muy bien. A ver, eh, nosotros muchos de los que estamos aquí, hemos, bueno, muchos, unos cuantos de los que estamos aquí, hemos terminado relativamente poco la carrera y siempre, eh, sí, bueno, según se mire. Y siempre hemos tenido, en función de las asignaturas que hemos ido haciendo, la, esa lucha interna, permanente, de la relación de estructuras con la arquitectura, de lo que significa una para la otra, la dependencia de una con la otra. Y, y no soy una persona que, después de ser arquitecto, se ha especificado en estructuras, pues saber un poco tu opinión respecto a eso. Bueno, yo, yo lo que intento en la escuela es que los... Eh, decirles a los, a los, a los alumnos... Que pierdan el miedo a las estructuras, al planteamiento de estructuras eh, que se les escapan. Yo, en la escuela, estoy al frente de una, de una asignatura que es Estructuras 2, eh, en la cual hay dos, dos fases. Una fase que es eh, análisis y otra fase que es la de predimensionado. Entonces, en la fase de predimensionado, lo que intento es hacer lo que le llamamos las estructuras sin números. Es decir, intentar. Conceptos estructurales para que los alumnos tengan esa capacidad de, de entender el funcionamiento de las, de las estructuras y que no les dé miedo plantear eh, pues situaciones uh, un poco uh, que dices, a veces dices, bueno, por ejemplo, esto de los cables, ¿no? pues un cable, no sé cómo funciona un cable, pues, bueno, mejor no pongo cables. Mm, bueno, yo creo que hay que perder el miedo a los cables, hay que perder el miedo a las bóvedas, hay que perder los, el miedo a las estructuras trianguladas, hay que perder el miedo a esos elementos. Esto no quiere decir que, que es, hagamos es, es, eh, arquitecturas frívolas, ¿eh? sino que, que yo creo que tenemos que hacer estructuras que, que respondan a las necesidades. Y muchas veces esas necesidades pasan por un compromiso estructural que es necesario abordar desde un principio. Eh, y, por supuesto, pues, tener al lado una persona que entienda es, es un factor, pero sobre todo yo creo que es un factor el tener esa capacidad de poder decidir qué tipo de estructura es la necesaria y perderle al miedo, el perderle al miedo a eh, las estructuras en general o las, a los sistemas estructurales un poco idealizados. No sé, yo intento introducir esos conceptos en la escuela y, bueno, no sé si me va bien o no me va mal. En el proyecto de fin de carrera veo pocos, pocas cosas atrevidas, pero bueno, al menos eh, cuando explico eso en clase, pues creo que a la gente le interesa y, y bueno, me parece que, que, que la contribución a la arquitectura en este sentido eh, pues es, es pequeña pero saludable. Bueno, pero cuando llegas al mundo real y tienes que proyectar, empiezas con problemas de presupuesto, que es lo que has comentado antes. Y hay muchos tipos de estructura de, este, de esta forma que, no, que, claro, no responden a lo que se nos pide muchas veces. Sí, pero si tú entiendes un poco el funcionamiento de la estructura, eh, te haces cargo de su comportamiento y a veces, hombre, sí que, que no llegas a dominar exactamente la optimización desde un principio, mm. pero sí que tienes herramientas para poner en crisis determinadas situaciones. Tú planteas un, un voladizo de 50 metros, pues eh, tienes que saber primero qué estructuras son las adecuadas para hacer ese voladizo de 50 metros y, y también hacerte cargo de qué implica hacer en un edificio un voladizo de 50 metros. Eh, a mí me parece que esto, que, que esto es básico y esto se tiene que, que entender, ¿no? No, no se tiene que calcular, el cálculo vendrá luego, pero se tiene que entender. Y, cuando está proyectando, tiene que hacerse cargo de, de lo que está idealizando y, y tener un conocimiento en este sentido de las estructuras. Me parece que, que es fundamental. Bueno, y si nos llamamos para preguntarnos, <laughs> bueno, ya estaría no, bien. No sé si alguien quiere. No. Los cables es difícil. Yo eh, todavía no he encontrado un programa de cables que, que me funcione. Los cables, los programas de cables eh, los hemos desarrollado nosotros. Tengo, bueno, hemos hecho algunos modelos de, de, de cables rígidos, de cable rígido, eh, es decir, eh, de cable indeformable que, que trabaja solo con, con equilibrio de, de, basado en la geometría. Pero es difícil encontrar... Hay, hay desarrollos, eh pero... Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en un, en, un, en un proyecto de investigación que es muy divertido, que es las estructuras hinchables. Y entonces eh, estamos haciendo una colaboración con el Departamento de Estructuras de la Escuela de Caminos, de Eugenio Ñate, no sé si lo conocéis. Eugenio es, es el padre de los elementos finitos en España, del método de los elementos finitos en España, y yo hice... Yo, el doctorado, yo me doctoré en la Escuela de Caminos de Barcelona, de su mano. Y bueno, ahora estamos haciendo con él un, un tema de hinchables. Y eh, lo que hacemos es, mediante estructuras hinchables eh, de, de plástico, de poliéster, eh, introducimos presiones dentro lo suficientes para que cuando un determinado churro trabaja flexión, no llegue a producirse la compresión en la parte superior siempre esté traccionado. Y de ese modo pretendemos construir puentes, por ejemplo. Puentes para tráfico pesado. Eh, y aquí estamos desarrollando todo un, un software para poder hacer este tipo de, de análisis, porque, porque hacer un análisis de eso no es, no es nada inmediato. Y estamos desarrollando métodos para poder hacer frente a este tipo de, de estructuras. Estamos haciendo también bóvedas. De 50 metros de diámetro para, para eventos y, tal. y presiones, o sea, estos son como una especie de churros, uno al lado de otro, eh, presiones de, al, de algunas decenas de bares, Hay una, perdón, de milibares O sea, no, es, no es aire a presión, es, con una bomba, con un ventilador, metemos aire. Y es suficiente para dar la suficiente tracción al, al, al elemento para que pueda soportar cargas para, para, dar, para salvar luces de 50 metros. Es una cosa muy interesante. Bueno, y estamos desarrollando software para esto. Bueno, los cables tienen sobre todo el tema de la relajación, eh, pero que está tipificado por las normas. De hecho, la, la norma que puedes utilizar ahí para un cable de este estilo es la norma de, del hormigón estructural, donde habla de, de este tipo de materiales. De allá hay unas, unas pérdidas por rozamiento, en el caso del hormigón, por rozamiento, no sé qué, y también hay unas pérdidas por envejecimiento, por relajación del cable. Bueno, pues lo que tienes es que, que, que garantizar que se comporte el cable dentro de lo que establecen las normas. Pero no hay ninguna precaución en especial. ¿Nada más? Pues un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y nada, gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy interesante ¿eh? También. estructura tensada pues pueda compararse a un elemento construido hace más de dos 2000 años por ejemplo aquí tenéis el panteón de Roma una construcción impresionante supongo que nos, bueno, no os tengo que contar nada todos la conocéis y si no la conocéis pues yo os invito a que conozcáis esa obra porque es una obra magnífica eh, una obra construida pues en el, creo que es en el 700 después de Cristo. Eh, y realmente una obra ejemplar eh, en, el, en, en la, el planteamiento de estructura, eh, y sobre todo porque eh, la, el, el reto que significa construir una bóveda de, del orden de los 40 metros es gracias a introducir de una manera intencionada o no, Supo se supone que sí, porque si ha aguantado todo este tiempo, pues es porque la estructura ya estaba concebida así. Eh, introducir en ella unos elementos que fuerzan, que condicionan eh, la forma de trabajo de, de esa gran bóveda, de este gran elemento. Eh, los muros que soportan esa, esa bóveda son unos muros pues, del orden de los tres o cuatro metros. O, bueno, no, estoy equivocado. Me parece que son, bueno, no sé, eh, eh, unos espesores impresionantes. Eh, de obra maciza, de obra de fábrica maciza, obra de, de piedra maciza, eh, que esto lo que hace es consolidar un, una, una base para que los esfuerzos que, que transmite la cúpula, esfuerzos de carácter horizontal, de componente horizontal, puedan ser absorbidos por esos elementos. Eh, o, por ejemplo, la obra de... de, de de San Pedro de Roma, en Florencia, eh, perdón, eh, eh, ah, en Santa Maria del Fiore, perdón, en Florencia, eh, de Brunelleschi, en la cual eh, existe una propuesta para consolidar la estructura que empieza a, a encarrilar lo que podamos entender como eh, esa introducción de elementos eh, sobre una estructura convencional para que esta estructura adquiera unas connotaciones estructurales de mayores prestaciones que una, una estructura normal. Por ejemplo, eh, la aparición de, esta, de, de este elemento de ahí, de este elemento macizo de mármol, eh, de ese lucernario de mármol, lo que hace es introducir una carga puntual en el centro de la bóveda, de, de modo que todos los elementos que configuran la... La, la bóveda, todos los elementos, los arcos y los nervios que configura la bóveda, eh, mediante este elemento superior lo que estamos haciendo es introduciendo en ellos un esfuerzo de compresión que sin este elemento no tendrían. Al haber introducido este elemento de compresión lo que tenemos es eh, ya de, de per se un esfuerzo muy compatible con los materiales que disponemos que, o que se disponía. Y luego la introducción de esfuerzos que no son estrictamente los de compresión. Lo que dan... Gracias a todos. A ver, hoy día 28 de marzo finalizamos las conferencias y acompañan a la exposición de arquitectura y estructuras que está en el hall. Este ciclo se presentó el día 1 con la presencia de eh, Robert Brufau. Eh, seguidamente el día 15 tuvimos a Agustí Obiol y hoy os presento a Luis Moya, otro de los socios fundadores de BOMA y no solo eso, sino. Ex alumno de Agustí Obiol, que parece ser que fue el que le metió el gusanillo de las estructuras dentro del mundo de la arquitectura. Eh, Luis es doctor arquitecto, catedrático de estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la UPC y consejero delegado de Boma Inpassa. Y la exposición que viene a darnos versa acerca de estructuras tensadas. Y bueno, sin más, os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar un poco de estructuras tensadas y me gustaría presentar este tipo de estructuras un poco sacando hierro a lo que inicialmente uno puede pensar de este tipo de estructuras, seguramente por su, por su aparente complejidad de diseño o incluso por su sofisticación en, en su planteamiento, etc. Realmente, como veremos, las estructuras tensadas o las estructuras asistidas por cables o las estructuras en, en las cuales aparecen estos elementos tienen un comportamiento algo, algo especial, algo propio eh, que las hace distintas de las estructuras más convencionales y sobre todo lo que tienen es una, una parte muy yo creo relevante o, o que la, les acaba de hacer eh, interesantes, que es que permiten gobernar estas estructuras respecto a su comportamiento normal. Nosotros, cuando proyectamos una, un determinado elemento estructural, eh, pues eh, somos un poco esclavos de cuál debe ser su, eh, su, sus esfuerzos, sus deformaciones, eh, los conceptos que todos conocemos que hemos visto en resistencia de materiales, que hemos visto en las clases interminables de estructuras, etc. En cambio, cuando empezamos con una estructura tensada, pues eh, jugamos un poco con las estructuras. Hacemos que las vigas trabajen como a nosotros nos plazca, hacemos que los pilares también trabajen un poco como a nosotros nos plazca y, en definitiva, introducimos un cierto gobierno en esas estructuras. Hay un factor común que es la, la gravitación universal, que con esta todavía no eh, estamos capacitados eh, en jugar. Pero bueno, el tema de las estructuras tensadas sí que nos, dan, sí nos permiten introducir estos conceptos, introducir pues, eh, esa libertad o esa segunda oportunidad sobre, sobre las estructuras. Eh, en las estructuras tensadas, de hecho... Hay algunos uh, antecedentes aunque uh, cuesta pensar que, que o, o cueste relacionar a priori uh, que, una que estos escalones, este escalón y este escalón se produzca a la misma cota. Es decir, lo que hemos mejorado en estos materiales es su capacidad resistente. Eh, aquí tenemos un diagrama de distintos aceros eh, que permite comparar distintas calidades de material. Eh, de materiales acero que hemos utilizado en edificación. Fijaos que aquí, mientras estamos hablando de un acero que es el que consideramos normalmente para la construcción en estructura metálica convencional, que tiene una cota de límite elástico para nosotros la, uni, la última situación de carga posible en el material del orden de los eh, 200 megapascales, eh, hemos conseguido más tarde eh, trabajar con, con materiales que están eh, a esa otra cota de aquí. Hemos, hemos conseguido prácticamente multiplicar por 10 las, capaci las capacidades resistentes de los materiales. No hablo tan, eh, ya de, de, de problemas de durabilidad en los materiales, de seguridad en su comportamiento, de la economía en su obtención, de su manipulación, etc. Eh, si nos ceñimos a, a los aspectos estrictamente estructurales, pues es cierto que hemos visto que los materiales se han ido mejorando en cuanto a resistencia. Pero fijaos en un detalle, y es que la pendiente eh, esta de ahí siempre ha sido la misma. Es decir, que para un acero el hecho de haber aumentado su capacidad resistente eh, es siempre a costa de haber aumentado sus deformaciones. Y muchas veces esas deformaciones ya no son compatibles con el, la construcción de estructuras. O sea, el hecho de haber aumentado las, la, la capacidad de, de, de resistencia de un, de un material no es suficiente para poderlo aplicar en estructuras. Algo así pasa con el hormigón. Este es un diagrama comparativo también de distintos hormigones de 50 megapascales hasta 100 megapascales, o sea, 500 kilos por centímetro cuadrado y 1000 kilos por centímetro cuadrado, eh, donde en este croquis lo que se ve es que también, de un modo parecido a lo que pasa en el acero, prácticamente la pendiente entre deformaciones y tensiones, entre fuerzas y desplazamientos entre el mundo de los movimientos y el mundo de las fuerzas, sigue teniendo la misma, eh, la misma proporción. Claro, si nosotros eh, pensamos en que ahora ya tenemos un mejor material para construir un, un forjado en el que prima de un modo relevante la deformación, nos vamos a encontrar que por mucho buen material que utilicemos eh, para construir ese forjado, pues como ese forjado tendrá que, que cumplir unas condiciones de deformación, pues que el material tenga 500 kilos o que tenga 1000. No nos va a mejorar el grueso del forjado, porque el grueso del forjado normalmente viene condicionado por una necesidad de controlar los desplazamientos. Por tanto, en lugar es a alteraciones de la compresión pura eh, que siguen siendo compatibles con el material. Eh, una, es muy distinto estar hablando de lo que entendemos por flexión, un estado combinado de compresión y tracción o eh, hablar de una eh, compresión compuesta. la compresión compuesta es un tipo de esfuerzo que, como sabéis, tiene más o menos compresión. Eh, no tiene tracciones, y eso para determinados materiales, como pueda ser, pues, la obra de, de fábrica o la obra de piedra o la mampostería en general, pues es un avance importante. es, un, es una situación muy favorable que permite que este tipo de estructuras eh, exista eh, la introducción de esas fuerzas o esos elementos que condicionan la estructura eh, van siempre eh, bueno, en, en beneficio o, o, o permiten eh, diseñar estructuras eh, de un modo algo distinto ver, si nos imaginamos por ejemplo eh, un arco cualquiera bueno pues un arco eh, normalmente eh, funciona un poco de este modo. Fijaos que aquí lo que tenemos es una, eh, una diferencia, una dicotomía entre la construcción del arco y el comportamiento del arco. Eh, la construcción del arco a nosotros nos es mucho más sencillo construir un arco que tenga una curvatura constante, es decir, un arco de circunferencia, que no construir un arco que sea un reflejo de la ley funicular de cargas. En cambio, las cargas, eh, si resulta que las, las acciones son de, tipos, de tipo uniforme, eh, la ley funicular natural de este tipo de cargas es una ley que recuerda a la parábola, como, como muestra esta figura a, a puntos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es diseñar una estructura eh, mediante un sistema constructivo que, es, que no sea sencillo. Un sistema, por ejemplo, en este caso, de arco circunferencial, por donde tiene que pasar la ley funicular de esfuerzos. De este modo, lo que conseguimos es que esta estructura esté siempre comprimida, más o menos comprimida. Lo que tenemos que vigilar es que esa línea a puntos, que es por donde realmente pasa la carga, esté siempre dentro del tercio central de la sección que constituye, cual, o de cualquier sección que constituye el arco. Y de ese modo garantizamos que esta estructura eh, funcione. Pero claro, nosotros podemos gobernar esta, esta estructura. Porque la ley de cargas parabólica que tenemos en este, en este punto de aquí, nosotros podemos forzarla, podemos modificarla. Si nosotros introducimos unas fuerzas eh, débiles eh, en sentido horizontal, entonces... Eh, ¿Y esta, perdón? ¿Qué pasa aquí? Si esta de ahí eh, es la, la reacción necesaria para dar eh, respuesta a, a, al efecto de la estructura sobre sus soportes, entonces eh, es necesario que esa parábola arranque lo más vertical posible. Eh, si estamos en una situación límite, nos podemos encontrar que el, el, el arco tenga estos elementos, esas, esas fisuras, que serían en el caso de que la línea de la ley funicular de cargas deje de pasar por el centro de gravedad o por el tercio central de la pieza y genere tracciones. En cambio, cuando eh, introducimos eh, fuerzas horizontales mucho mayores, el, el arranque de los arcos lo podemos hacer más horizontal, con lo cual eh, el, el arco... Tiene otro comportamiento. Fijaos que el mismo arco, por el efecto de darle más carga horizontal o menos carga horizontal, lo que estamos es gobernando cuál es la ley de fuerzas internas que tenemos en esta estructura. Es el mismo arco que el, que el del principio, pero nosotros hemos gobernado un poco la posición, hemos gobernado el funcionamiento de ese arco y de esa estructura. Nosotros partimos eh, en, en edificación de unos materiales. Normalmente estos materiales vienen dados, eh, son materiales que ya descubrimos, pues hace, bueno, nosotros no los descubrimos, sino que fueron descubiertos hace mucho tiempo. Eh, son los materiales que normalmente utilizamos en estructuras, hormigón y acero, para, para centrar un poco los problemas. Y entonces eh, es cierto que hemos experimentado durante los últimos décadas, los últimos años o los últimos siglos, mirar como lo queráis, un, eh, un claro, eh, una clara evolución de las propiedades de esos materiales, siempre buscando mejores prestaciones, eh, eh, mejores eh, condiciones de durabilidad, mejores condiciones estructurales en definitiva. Pero eh, no todas las condiciones de esos materiales hemos sido capaces de eh, mejorar durante, durante este periodo de investigación. Aquí tenéis un diagrama de esfuerzos de un acero convencional. En el, en el sentido horizontal representamos las deformaciones y en el sentido vertical representamos las fuerzas. La pendiente que existe en el diagrama en su arranque denota la correspondencia entre las fuerzas y los desplazamientos, entre las tensiones y las deformaciones entre el mundo de las fuerzas y el mundo de los desplazamientos. Este es un diagrama típico de, eh, del acero. Eh, tiene una rama que llamamos, llamamos elástica, que es la que tenemos aquí a la izquierda, que arranca del 0, 0 del, del diagrama, tiene una fase plástica, tiene una fase de endurecimiento, fase tiene una rotura, etcétera. Es cierto que este material ha presentado este diagrama siempre. Eh, esa fase elástica, esa fase plástica, etcétera, etcétera. Lo que sí que nos ha planteado siempre es...